Buenas tardes, amables televidentes, y al punto, miércoles 21 de agosto, don Danilo Paulino. Buenas tardes, Ramón, la buena tarde para los amables televidentes. Así es. En amplio se ve mejor que de. Claro, claro, bajar en amplio, porque a veces cuando hacen eso, closó. Ahora, él lo va a dejar en amplio, Modesto va a jugar con eso, porque Modesto es un genio de eso, que verá ahorita. Modesto va a cambiar eso, va a ser un juego ahí de cámara. Miren, ayer pues se presentó algo sumamente. Singular en la República Dominicana, muy parecido a cuando se hicieron los allanamientos para la captura de los imputados en el caso de Brett. ¿Usted recuerda que fue de madrugada? Sí. Muy parecido, la segunda parte parece que fue de esto. El Ministerio Público, encabezado por el magistrado Jean Rodríguez, pues acertó un duro golpe al narcotráfico en República Dominicana y a sus tetaferros, a las personas que se prestan al lavado, desmantelaron parte del imperio del narco que dirigía nada más y nada menos que el señor apodado César el Abusador. Entre los detenidos figuran personas, personalidades del deporte, muy en especial del béisbol de la República Dominicana. Se encuentra detenido el señor Otavio Dotel, jugador de Grandes Ligas, pitcher estelar de mi equipo, los Leones del Escogido, durante un tiempo. Y que estuvo y en también, Grandes Ligas. Y que estuvo en Grandes Ligas, sí, sí. También fue figura en allanamientos y también embargo a discotecas, restaurantes, que eran medios que se utilizaban, según las autoridades, para el lavado de activo. Esta pesquisa, estas detenciones se hicieron en un operativo conjunto con la DEA, la Dirección Nacional de Control de Droga, y el Ministerio Público de la República Dominicana, que sin duda alguna pues marca un antes y un después de la gestión del doctor Jean Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República. Don Danilo Paulino. Muy ciertamente, se asestó un duro golpe contra el crimen organizado, o más bien contra el narcotráfico en la República Dominicana, porque se dice que este señor, el que apodan César era el abusador, ahora increíble. Sigue libre. Dieron a conocer, sí, sigue prófugo, dieron a conocer un listado de las propiedades que este señor posee, y esto es una cosa totalmente descomunal. Sí, 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 sí. Increíble, ¿eh? Se dice que tenía más de 15 discotecas, 10 restaurantes, 3 plazas comerciales, 6 centros comerciales y más de 20 edificios. Entonces se imaginan, ¿eh? Parece que el negocio del narcotráfico es muy bueno y deja mucho dinero en el país. Pero bueno, felicitamos a la PGR, felicitamos a la DNCD, quienes conjuntamente con la DEA y el FBI, pues llevaron a cabo estos allanamientos, estos lugares, sí, donde se decía que supuestamente, y encontraron armas, hasta encontraron dinero y droga en otros lugares. Recuerden ustedes que esto se hizo simultáneo, no solamente fueron en el Distrito Nacional en la provincia este de Santo Domingo, sí, también se hizo en La Romana, Santiago y sí, creo que en La Vega fue también. De manera simultánea. Simultánea, sí, a la misma hora. Es decir, que el procurador conjuntamente con las autoridades ayer madrugaron, para llevar a cabo para llevar a cabo este gran operativo conjuntamente, señores, con la DEA y el FBI. Si la DEA y el FBI estuvieron ahí es porque están muy interesados en estos señores, principalmente en el cabecilla del grupo que se dice que es el tal abusador, como le llaman o le dicen por ahí. Pero hay algo que a mí me apena mucho, Ramón. Ajá, como Otavio Dotel, un hombre que hizo mucho dinero, que lo dejen ahí mejor, en amplio, sí, que hizo mucho dinero, don Ramón, en el béisbol, principalmente en las grandes ligas, se va a dedicar a esto, a lavar dinero. Ahí es probable que le conozcan una medida de coerción de un año y de acuerdo a las pruebas que le encontró el Ministerio Público, luego él tenga que enfrentar una pena de 20 a 15 años. Es probable. También
además de Octavio Dotel, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo es que se llama el otro señor? El otro pelotero. El otro pelotero. Esas dos personas, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, hicieron más de 50 millones de dólares. Más de 50 millones de dólares en grandes ligas, aparte del dinero que se ganaron en el béisbol dominicano, también en el mexicano, y unos encuentros que se forman en Japón también, de béisbol, donde lo contrataban temporalmente. Es decir, que yo creo que esta gente... Baltasar Mesa tiene otro nombre. Quien fue firmado como lanzador y jugó en ligas menores. Luis Castillo. Entonces son tres peloteros, no son dos. Son tres, sí, porque ahí está. Pero Luis Castillo y este señor fueron los que hicieron más dinero. Sí, porque los otros. Ahí está, mira. Uno jugaba en los Marlins y los otros en. ¿Y qué esto de qué? Detroit. Excúsenme porque yo no sé mucho de béisbol, pero vuelvo y les reitero. Me sorprendí bastante cuando dieron a conocer ayer el Procurador General de la República en rueda de prensa conjuntamente con la DNCD y otros importantes organismos que participaron en esta famosa, vamos a nombrarlo redada, porque fue algo que se hizo en cuatro provincias. Hay algo que llama mucho la atención, Danilo, escúcheme que pinta. Adelante. Que, señores, dice un viejo refrán popular que perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue, ¿qué? Comiendo huevos, robando huevos, ¿verdad? Me gusta esa cámara. Mire qué pasa, señores. Hay una persona que está corriendo como precandidato a senador de la República por la provincia de Hato Mayor. El señor llamado Bonagers Sánchez Nolasco, alias Warner. Ese señor... ¿Fue apresado también? Sí, fue apresado, pero está envuelto en esto. Sí. Este señor venía haciendo una campaña... una pre-campaña ya en Hato Mayor del Rey, sí, en contra de su compañero de partido, porque recuerda que la fase inicial es interna, actual diputado de la República, apellido Castillo, muy aplastante en términos económicos. Y en este espejo, señores, deben verse los precandidatos, futuros candidatos a algunos de los partidos políticos. Aquellos que ustedes lo ven con mucha opulencia, gastando mucho, póngale el ojo encima. Pero dije el partido que era que lo iba a asumir. Este señor, por eso dije que perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue robando huevo. El partido al cual pertenece este señor es el PRM. Quien se había reservado esa senaduría para ese señor. Sí, exacto. Sí. Ahí vimos como el PRM sacó un comunicado de una vez. Pero anteriormente el PRM se había reservado esa... Esa plaza para ese señor. Sí. Era seguro candidato a senador. ¿Eh? Pero venga acá, mi hermano, claro, con ese dinero que ese señor tiene y ese dinero que ese señor iba a gastar. Porque aquí de la única forma que un analfabeto puede ganar un escaño ahí en el Congreso Nacional, ¿usted sabe cómo es? Es papeleteando. Es a papeletazo limpio. Sí, adelante, don. Mira, hay una cosa, Danilo, que no me gusta mucho de esto. ¿Sabe qué no me gusta mucho de esto? Que Estados Unidos ha pedido en extradición al señor César Emilio Peralta, llamado el abusador. El abusador. Y a casi todo esto que están ahí. Eso a mí no me gusta. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque van a Estados Unidos, y cantan como gallo, negocian, y ya los 5 años están libres. Están a lo mismo. Entonces, yo pienso que el país debe sopesar bien eso. Si esta persona ha cometido delito aquí... ¿Quién le va a decir que no a los Estados Unidos si le piden una persona? Hay que condenarlo aquí, porque aquí las penas son mayores que en Estados Unidos por esto. Se mete sus 30 años cuando cumple. Perdóneme, Ramón, allá son acumulativas. Sí, pero allá no. Allá son acumulativas. Pero mire, Quirino. Allá te puede... 10. Pero ya. Quirino negoció. Es lo que le digo. ¿Qué es lo que le interesa a los Estados Unidos cuando piden en extradición a esta gente que han invertido bastante dinero? El dinero que ellos han invertido. No, ellos lo que les interesa es saber con quiénes fue que negociaron, cuáles son los políticos, cuáles son los empresarios que están metidos de por medio. Porque ese señor, de acuerdo a las informaciones que se han dicho, tenemos que esperar a que el tribunal decida y tome una decisión, o las autoridades digan en realidad. Pero ese señor manejaba una cantidad de dinero que no podía, bajo ninguna circunstancia, que no la podía, ¿cómo es? Haber ganado de manera honrada. De manera honrada, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si el FBI y la DEA estaba aquí,
era porque Estados Unidos está interesado en que extraditen a esta persona para que ellos den a conocer quiénes son los que están involucrados detrás de ellos. Yo difiero, a mí me gustaría que esta gente fuera procesada aquí, que cumplan sus 30 pero aquí y que después lo manden para allá, para Estados Unidos. Ah, pero así, así no. Claro, porque hay que procesarlo por el delito que han cometido aquí. Ah, no, eso entonces, si allá tienen delito en Estados Unidos, que paguen ese delito allá oportunamente en Estados Unidos. Pero lamentablemente aquí solamente lo pueden juzgar por uno. En Estados Unidos te pueden juzgar porque, por ejemplo, el abusador se le busca por asesinato, tráfico de estupefacientes, asociación de malhechores, entre un sinnúmero de cosas que se le atribuyen. Pero aquí solamente se le puede conocer una, se puede condenar por un solo hecho, Ahora se da una buena vida. Usted vio su foto de París, su foto de su consul Frank Robert, las fotos en el yate que tenía, porque ese yate no es de él, ese yate es de las autoridades dominicanas, ya está incautado, y esperemos que prontamente pues ya pase a ser propiedad del Estado Dominicano estas propiedades y que se vendan. ¡Se vendan! El Estado Dominicano no hace nada. ¿Usted sabe cómo están las camas que le... dañándose ahí. La cama que le embargaron o le llevaron a Quirino Paulino. Sí. Ahí están en un almacén todos los bienes muebles que le llevaron, que le embargaron, producto del apresamiento de... Vayan a ver ustedes. ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado dura demasiado. Además, todos estos vehículos que le incautan a estos narcotraficantes. Las aeronaves se dañan. Ahí hay un almacén en las Américas, señores, que yo quisiera que ustedes vean vehículos Mercedes-Benz, que cuestan un dineral, lo tienen pudriéndose en una finca. Y los ratones, ya ustedes saben, duermen ahí los perros y los gatos. Eso hay que venderlo en subasta pública. Y eso es un dinero que el Estado puede hacer algo con ellos. Pero no dejarlo perder allí, cayéndole sol, dándole el sol el día entero, y en la noche, ya ustedes saben, cayéndole sereno y agua temporalmente. Bueno, se dañan. Claro que se dañan. Bueno, pues vamos a la pausa, Danilo. Regresamos en breve con más de Al Punto.